está en la selección de Venezuela, donde es el jugador Cristian Cáceres y el seleccionado nacional Fernando Batista. Primera pregunta, TV. Buenas noches, profe, buenas noches, Cristian. Bueno, bienvenido, felicitaciones por este arranque, además de eliminatorias, porque se sigue sumando el caso, creo que esto es importante y un punto a resaltar. Por otra parte, un partido desgastante, rocoso, duro, trabado físicamente. Se encuentra un empate de 5 goles. Fue pues un partido, me parece que hasta ahora, uno de los más difíciles, ¿no?, de trabajar en el tema táctico y físico. ¿Cómo fue la evaluación y el análisis del juego para usted, profe? Y para Cristian, bueno, en la cancha, pues estuviste allí 100%, en este partido que además el profesor te dio la oportunidad de salir desde el banco, desde el 11 inicial. Bueno, buenas noches a todos. Sí, un partido, como lo dijiste, muy difícil. Ante una selección que hace menos de un año viene de competir en el Mundial con grandísimos jugadores, con un gran cuerpo técnico, con un jugador muy bueno. Pero creo que el partido se dio de esa manera. Creo que el resultado es justo, porque nosotros no encontrábamos los momentos como para poder hacer gol, y ellos también. Y todo lo que rescato es, como dijiste vos también, a veces cuando no se puede ganar, no hay que perder, hay que sumar. Seguimos en casa, en la localía, con la galleguita, con el arco en cero, y eso para nosotros es muy importante. La verdad que lo sabíamos, que íbamos a jugar con un rival que era muy difícil, pero bueno, estuvimos competitivos en varias partes, tanto del primer tiempo como del segundo tiempo, manejamos el partido. Lo ha hecho Ecuador también, pero te vuelvo a repetir, a enfrentar una selección importante, y lo bueno es que, como digo, competimos de igual a igual con cualquiera. No se pudo ganar, pero bueno, siempre es bueno sumar.
desde la hora del partido. ¿Hay alguna explicación futbolística, física, entendiendo que es un futbolista de los que está más en forma hoy en Europa, líder futbolístico, del líder de la liga, el Girón? No, son decisiones a veces de cambio, de vocabulario. Una vuelta al equipo, pero sabemos todo lo que nos da Sánchez, el nivel que está teniendo en su propio club y lo importante que es para el equipo. Y bueno, no, simplemente a veces uno busca alternativas, por ahí a veces en el ritmo de juego, por ahí quiere buscar algo más fresco para en ese momento del partido. Pero para mí, Sánchez es un grandísimo jugador y le toque salir no significa que pase nada raro. Vale, eso quería saber, seguro muchos en casa también se lo preguntan. Para Cristian, estás viviendo un gran momento titular en el Toulouse, hace una semana jugaste ante Liverpool y a pesar del gol en contra que fue fortuito conseguiste una victoria. ¿Acá qué se te encomendó el plan para hoy ante un mediocampo con un tal José Caicedo, futbolista más caro en la historia de la Premier League? Con un futbolista como Alan Franco, estar pendiente de que Kevin Páez, Cifuentes, que rompía todo el tiempo por dentro y se, por momentos le ganaban las espaldas. ¿Qué se te encomendó como tarea principal para este partido? Bueno, sí, he venido trabajando durante mucho tiempo para poder lograr todo lo que hemos conseguido hasta ahora, para poder estar el día de hoy acá en la selección. Y nada, sí, fue un partido muy difícil, tanto para mí que estaba en la cancha como para todos mis compañeros. Pero estábamos muy concentrados para cumplir, para hacer lo que me mandó a hacer el profe ahí para tenerlo tapado, para poder jugar de mejor manera, para jugar cómodo. Y gracias a eso pudimos hacer el partido y pudimos conseguir ese partido. Bueno, gracias a ambos y lo importante es que seguimos invicto en casa y no nos han marcado goles para abrir el vaso medio lleno. Gracias por las respuestas. Siguiente pregunta, PXD Radio. Buenas noches, profe. Buenas noches. Felicitaciones ante todo, ante que se sigue sumando en casa y como decía, se sigue con playa invicta. Ahora, profe, pensar de ya pasar a página, de este punto que se suma en casa, pensar ante ese rival directo también, que puede ser Perú. Hoy día terminó perdiendo, es último de tabla. Venezuela buscará sumar 3 puntos en Perú. Sí, sabemos que es un rival directo, que tenemos que hacer un partido inteligente. Sabemos que Perú va a estar más necesitado porque no ha comenzado bien las eliminatorias, entonces bueno, tenemos que armar una estrategia inteligente para ese partido. Veremos ya a partir de mañana que volvamos a entrenar, cómo se van recuperando los muchachos, tratar de armar el mejor equipo para poder, como digo siempre, llevarnos algo del lugar y de la cancha donde vamos. Así que lo veo bien a los muchachos para ir a Perú, como digo siempre, ser competitivo y sabemos que es un rival directo y estar a la altura de poder hacer un gran partido de liga. Siguiente pregunta, Oscar Giovanni Castro. Buenas noches, de Imaginación 96.FM de San Cristóbal. Profesor Fernando, en lo que usted planificó tácticamente para este partido, ¿qué le puede preocupar el comportamiento o respuesta de alguna de las líneas bajo a lo que usted tuvo como disposición? Para Cristian, ¿le sorprendió el rival lo que hizo? ¿Qué me pudo sorprender? La realidad, como dije al principio de la conferencia, habíamos jugado con un rival, con jugadores principalmente en mitad de cancha, que son muy dinámicos, que son muy técnicos. No hemos tenido la posibilidad de dar la pelota, de dejarme eso. Después de los 15-20 minutos del primer tiempo empezamos a trabajar con Cristian, con Jean-Michel y con el grupo donde empezamos a dar la pelota. Jefferson y Sosa empezaron a circular. Pero bueno, creo que en línea
sobre qué está haciendo Samuel Sosa para ser titular indiscutible en la selección, qué es lo que más le ha gustado de este jugador en los compromisos que lo ha colocado. Bueno, de Cristian, el nivel que viene teniendo en su club, sabiendo de que me puede dar en distintas posiciones del campo, voy a tratar de jugar un poquito más adelante de lo que había hecho en su club, y luego en la decisión de cuando se ve campeón, sabemos un poco más y su doble medio con el grupo. Cristian tiene recuperación, tiene juego, tiene tranquilidad cuando tiene la pelota, y eso es muy bueno para el jugador. Con respecto a Samuel, yo lo considero rápido, veloz, tiene duelo mano a mano, tiene buena pegada, bueno, está en consideración como los 27 que están acá y que cualquiera puede jugar en cualquier momento. Por ahí, a ver, decir que es indiscutible, no, le toca jugar estos partidos y yo estoy contento con él. Y por ahí, en el transcurso de los 18 partidos que tenemos, por ahí en algún momento no le va a tocar, pero que hoy esté jugando no significa sea discutido, sino que yo creo que cuando juega, por lo menos lo que uno le pide lo hace. Última pregunta, Ranzai Loyo. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Ranzai Loyo, de Fútbol a Dos Tiempos en Ciudad Bolívar. Profe, vimos el cambio de Otero en cancha. Quería saber qué se buscaba con Otero en cancha al minuto que entró y si, siguiendo por la misma línea, Sergio Córdoba no pensó en Sergio Córdoba para entrar también en ese minuto. Y para Cristian Cáceres, vimos cómo siempre estabas delante de la línea de 5 de Ecuador. Pudiste conseguir el espacio en el cuadrado que formaba junto con la defensa. ¿Qué crees que hubo, hizo falta del equipo para que te llegara más la pelota y de allí trascender al ataque? Gracias. Bueno, en el caso de Rómulo, la idea era tratar de un poco la pregunta que hiciste a Cristian de agarrar la pelota, de controlarla, de tener juego. Rómulo se desenvuelve sin tratar la línea de los volantes y bueno, le ha tocado entrar en un momento donde el partido era muy dinámico. Ha hecho alguna cosa buena, otras cosas le han salido, pero eso es lo que jugué. Con respecto, a ver, como le dije a tu colega, todo está en consideración, a veces uno tiene que tomar una decisión, más que nada cuando el rival por ahí tiene la pelota y en este caso necesitábamos volver a controlarla, y bueno, decidir que entre Otero en ese momento y bueno, después ya va a ganar.